Ahí vas a tener posibilidad de capaz de cruzarte con alguno del norte. Te vas para el lado de Milán. Puede ser. Pero en realidad me parece que no hay equipo, por eso no he jugado. Creo que no. Al menos no hay ningún importante que compita en las primeras ligas. Ajá. Capaz que hay uno, no sé, Serie B o algo de eso. ¿Y te gustaría después ir a otro país a jugar? Capaz que una de las ligas más importantes. Puede ser, si se da la posibilididad. No creo, pero... ¿Cuál sería el dentro del handball, cuál sería el país que me encantaría jugar en tal liga? España. España. España, sí. Lo que pasa es que está... Es otro mundo. Es otro deporte, por así decirlo. ¿No te gustaría ir, como dijiste vos, a los nórdicos, a algún país? Suecia o... No sé, sería complicado. Habría que ver el cheque también. Obvio. Ah, pero bueno, son a nivel de handball... Ah, a nivel de handball son las potencias mundiales, o sea... Sería un sueño jugar ahí, pero lo veo muy inalcanzable. Porque vos no tenés contratista, como quien dice. No. Y te tienen que llamar al celular a vos para decir, bueno, vení, hablamos de esto, de lo otro. Por ejemplo, ahora, ¿qué estás esperando? ¿La clásica llamada? Claro. O sea, va, en realidad, sí. Terminó la temporada que te dijeron, bueno, felicidades, saludos allá por Sudamérica. Cualquier cosa hablamos. Pues el tema es que en el cuadro que estaba yo, nos correspondería estar en la primera. Porque estábamos en la segunda y como se va a unir la primera y la segunda. Ya pasas a ser de primera. Pasaríamos a jugar en primera, pero no sé si quieren hacer la primera. Capaz que renuncian. Y que quedan como una tercera, como dicen. Que tendrían la tercera o la cuarta, capaz que los mandan. Por renunciar, capaz que los mandan para abajo, más para abajo todavía. Entonces, no, bueno, o sea, como están decidiendo con qué sponsors cuentan para este año, cómo se van a manejar, todas esas cosas, que tienen mucho por decidir, ¿no? ¿Hace 2 años que estás allá? En Altamura, uno. Uno. Pero en Italia, 5, entonces, desde el 2007. Estuve 2 años en Noche, me volví. Jugó 2 años acá. Y ahora me fui de vuelta. La situación con la crisis de allá, ¿se está sintiendo? Ahora que me hablaste, sí, de ver qué sponsor y todo lo demás. Se siente, sí. Los sueldos bajaron. La primera vez que me fui era había más nivel. O sea, era más complicado ya la primera. Y los sueldos bajaron también, bastante. ¿Se siente la crisis de cualquier punto? Sí, se siente, sí. ¿Y andás a ver con qué te encontrás ahora cuando vuelvo? Sí, no, igual, o sea, el tema es que si vos lo que hables, te lo respeta. Claro. Uh-huh. El tema es que no te van a ofrecer un montón de dinero como antes. Uh-huh. No sé, hay que ver cómo se maneja, a qué cuadro te vas también, porque puede ser que arranque bien la temporada y después se cae algún sponsor. No sé, porque muchos tienen sponsor de empresas constructoras. Después la empresa constructora no tiene más guita, no, que no pone más guita para el handball y ellos no tienen que sacar guita, andás a ver qué pasa. Pero a mí por suerte no me pasó esa situación. Pero ha habido casos. Sí. Y sí. En estos días de julio, estamos casi en mitad de julio, todavía está tranquilo para que te estén pegando un llamadito para decir a ver cómo arreglamos. Ayer estuve hablando un poco con mi técnico, dijo que me iban a llamar, que estuve hablando, me contaba un poco que estaban decidiendo a ver qué iban a hacer y esas cosas. Y nada, viendo ahí cómo se manejan para la próxima temporada. ¿Y vos con la valijita pronta, cualquier cosa? ¿Pasaporte, valija, boleto? Sí, por ahora. Bien. Tranquilo. ¿Y acá en Uruguay cómo? O sea. ¿Cómo ves a los cuadros? ¿Cómo? Tirate un pronóstico, por supuesto, federal, ¿no? Digo, ya, no te digo de apertura, porque se focaliza mucho en el federal. ¿Cómo los ves? Y yo lo que veo es que va a ser siempre el campeonato de dos, ¿no? Capaz. Siempre los que van a estar peleando arriba para mí son los dos más fuertes, fuera de alemán. Después hay cuadros que vienen creciendo, los gurises de Goya vienen jugando bien, los náuticos de hace años que se vienen mechando también. No sé, hay que ver. ¿Y cómo viste el nivel de los años que te has ido? Venís y ves. Siempre el mismo, más o menos. Yo no vi cambiar mucho. ¿Y te das una idea? Es decir, bueno, esto no cambia por tal cosa. Y el tema que tiene que cambiar es que tienen que empezar a trabajar más inferior. O sea, hay pocos cuadros que trabajan a niveles de infantiles, menores. Y muchas veces cuando los gurises van llegando a cada vez más grande y bueno, tengo que estudiar, no juego más, tengo que trabajar, dejo el deporte. Porque como el deporte acá lo haces por amor al arte, no te dan un peso, no te dan un viático, no te dan nada. O sea,
Terminás eligiendo tu vida como jugando. No voy a vivir de handball, voy a vivir de. Tengo que estudiar. No voy a vivir de handball, tengo que trabajar, tengo que. Entonces. Sí. No todos siguen. Yo no, un montón de gurises que en su época prometían que iban a hacer unos fenómenos y dejaron de jugar y tal. Sí, en el caso, por ejemplo, hoy en varones, que son 8 cuadros, creo. Eran 8 cuadros, el año pasado. Este año se fue en La Paz y vino, entró Gómez, como quien dice. Ese. Ah, es más o menos lo mismo, claro. El mismo gurís. Pero no son tampoco, sí, bueno, no es una liga larga, son. La verdad. Digo, son aparte se focaliza mucho en el federal. Entonces ahora están jugando una etapa en la que todos los cuadros, bueno, sabes cómo se van a armar para el federal. Claro, lo tomamos como preparación en la apertura. Escuela italiana, al principio, no sabía cómo iba a jugar, quiénes iban a jugar. No tenía jugadores. Eso, así, tal cual, me lo dijo Tejara. Y ahora, bueno, lo que dice él, lo que lo sabe todo el mundo, va a estar en Alemania, escuela italiana. No. Digo, podrá estar Nicolás, tendrá más potencial escuela, no podrá tener más potencial, pero digo, porque obviamente jugando vos es una cosa, sin jugar vos es otra cosa. Sí, igual más allá, un jugador no hace la diferencia, pero escuela lo sintió. Va a estar peleado, creo yo. Digo, mantenía la característica, buena defensa, pero el ataque no tenía la posibilidad, yo sé, Nicolás abría la defensa un tiro de afuera. O bueno. Una penetración. Y lo tal, lo que en este año también hay mucho que dejaron de jugar de nosotros. Eso lo van a hacer. ¿Volverán para el federal o no? No sé, la verdad que ni idea. Es un misterio. Nunca es un misterio. Ni idea. Alemán lo mismo. No, y ahora juegan todo. Y ya empiezan a. Es que vos cuando. Como es un deporte que vos lo haces porque te gusta, porque lo sentís. Es difícil dejar de jugar. Ahora la pregunta es: ¿cambiaría? El hecho de que si agarran y ponen que es la apertura o la primera etapa del año, te dé un beneficio para el federal. Y capaz se porque pongan un poco más. Digo, vos tenés experiencia, jugaste eso. ¿Cómo lo tomás? O sea, no querés perder nunca. Siempre entras, querés ganar. ¿Sí? Sí. ¿No? Es lógico. Pero duelen ciertas pérdidas. Pero sabes que cuando empieza el federal, es el campeonato. Es el que vale, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasaría si te dice, bueno, mirá, el que gana la apertura va a una semifinal? O como en el fútbol, digo, sumatoria de puntos. Digo. No sé, capaz que estaría bueno. Es que lo motive. Claro. Digo, estaría bueno, sí. En mujeres el año pasado, digo, fue un caso muy raro, digo. Godes había ganado todos los partidos, venía no sé cuántos partidos invictos, perdió la primera final, por diferencia de goles, se había campeón de aire. Y en el año Godes le había ganado la final de la apertura, después en el federal le había vuelto a ganar cuando se habían enfrentado, y perdió la primera final, ya está. Gracias. Es que nunca se sabe, a nosotros hace unos cuantos años nos pasó también, veníamos a decir, perdimos una semifinal y quedamos fuera, porque era una semifinal, ni siquiera era dos o tres. Nos pasó hace unos años. No sé, es que al ser poco cuadro tampoco te da mucho margen para inventar. Uh-huh. O sea, el campeonato está, es así. No, pero, por ejemplo, no sé, en una apertura se te mete un náutico que se armó y te, capaz que te saca la posibilidad de llegar a una semifinal a vos después. Porque si en el federal no salís primero, bien. Obsequio, bueno. Bueno, Nicolás. Te vamos a obsequiar un almuerzo para, bueno, para dos personas. Muchas gracias. Ah, acá en el derby. Bueno. Esperamos que. Antes que te vayas o para festejar cuando. Bueno. Y ya lo comprometemos con el equipo con el que juegue, la camiseta trae una y la sorteamos. Bueno. ¿Podrá? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Bien.